Doy paso a un coloquio, a cuantas preguntas quieran hacer a los tres, tanto a unos como a otros de los ponentes. Por lo tanto, ellos contestarán, os pasarán ahí, si no, el micro, y o irán pasando el micro. Si alguien quiere que levante la mano, y yo le daré su voz para que le acerquen un micro y puedan contestar a cualquier pregunta que consideren oportuna. Aquí, Belén, Belén, aquí están pidiendo. Mandar esto por aquí. Buenos días a todos. Lo primero voy a presentarme. Me llamo Rafael Peralvarez. Vengo en representación de una asociación de instaladores de placa-yeso laminado nacional que se llama ADIT. Y más que una pregunta, a todos, dar las gracias a todos los participantes. Más que una pregunta es hacer un poco resumen de todo lo que he podido escuchar hoy por la mañana, en la cual desde el código técnico, desde la evolución de los fabricantes de los sistemas constructivos, se ha hablado de la evolución hacia adelante de los acabados dentro de la obra y las demandas que tenemos sobre las nuevas dificultades sobre la rehabilitación, especialmente en la construcción. Nosotros de la Asociación de Instaladores consideramos que algo muy importante. Hoy se ha hablado de prescripción con nuestro primer compañero, el primer ponente, en el cual hablaba hacía una comparación con las medicinas en la evolución de una buena prescripción para una buena solución constructiva. Nosotros, desde ADIT, consideramos que una instalación entre profesionales es la ejecución final de todo lo que ustedes están desarrollando desde la arquitectura, desde la evolución de los fabricantes, los sistemas constructivos. Con esto quiero decir, una cosa de las que demandamos nosotros, la cual estamos trabajando con los tres fabricantes de placa yeso laminado, tanto Knauf, Pladur como Placo, y estamos trabajando con Isover, USAR y Rockwool, es en colaborar en cómo la ejecución final de estos sistemas constructivos han de estar bien puestos. Yo siempre digo una frase: un buen bisturí no hace el resultado de una buena operación. Tenemos las herramientas, tenemos los sistemas constructivos y tenemos el código técnico. Creo que la ejecución final es muy importante, es algo que teníamos que tener todos muy en cuenta, que los profesionales tendrían que estar regulados dentro del sector. Si no, el trabajo de todos ustedes en la ejecución final de la obra se puede ver un poco trastocada. Es algo que estamos ofreciendo hoy en día. Entonces, animo a que todos los fabricantes que ya están trabajando con nosotros, como a los fabricantes de aislamiento, como de placa y soleado, a seguir en la labor de colaborar con la Asociación de Instaladores Profesionales para depurar el sector y hacer que todo el trabajo de fondo que tienen ustedes se vean mejor ejecutado final en una obra. Es una opinión simplemente. Yo, si quieres, te contesto, quizás por alusión. Yo luego iba a dar las gracias por vuestra asistencia, os la voy a dar, lógicamente, pero desde el punto de vista de ATED y AFELMA consideramos que la instalación es la herramienta fundamental que todo producto como los nuestros, el ladrillo, yo no, si un mal albañil se pone a hacer un mal tabique, lógicamente saldrá al final una chapuza. En nuestro caso, que es una tabiquería técnica de alto prestigio, de alta resistencia y de altas condiciones técnicas, cualquier error que se pueda producir en eso nos lleva como detrimento, no que la obra está mal hecha, sino que vaya de carajo de placa, con perdón, que hemos puesto. Esto nos lleva a un desastre como tal. Por lo tanto, para nosotros, la instalación y la asociación de instaladores que hay en España, la respetamos absolutamente y estamos dispuestos, como siempre, a apoyarle tanto cuantas veces queramos. Muchas gracias. Era simplemente eso, agradecer el apoyo que tenemos de todos los elementos y que creemos que es un trabajo que se tiene que hacer de fondo muy, muy existentemente. De acuerdo. Gracias. Antonio, si me. ¿Más? Antonio, digo, si me permites, Sí. abundando en lo que decías, pero una de las, digamos, partes que viene a completar lo que decíamos antes de las charlas, este tipo de guías, es que pueden aportar en soluciones ya que son mucho más específicas precisamente esas condiciones de ejecución. Esta, por ejemplo, lo trae, quiero decir, y entonces, digamos, asegura el cumplimiento de las prestaciones, no solo el diseño de la solución constructiva, sino unas condiciones específicas de ejecución, que sería muy difícil de aportar desde la propia reglamentación, porque tampoco es el lugar ni tiene mucho sentido, y sin embargo, desde el sector sí que tiene mucho más sentido que se aporten no solo catálogos de soluciones caracterizadas, que van acompañados además de una adecuada ejecución para conseguir esas condiciones, y además permite afinar muchísimo más el nivel que se alcanza si se
precisamente si se presta más atención a las condiciones de ejecución. No era más que eso. ¿Algo más quiere decir alguno de la mesa? Bien, más preguntas. Por allí hay una señora. Hola, buenos días. Mi nombre es Marta Pérez y tengo varias preguntas, pero por ser un poco sintética, lo que sí que, bueno, de las soluciones que recogen, me llama mucho la atención que ustedes dicen que es un catálogo también para rehabilitación, cuando no se recogen, por ejemplo, las placas de 6,5, o por ejemplo. Perdón, las placas no, de... no se oye bien, o subo un poco la voz o a ver si el micro. Pues, a ver, repito. Que me llama mucho la atención que comentan sí. que es para rehabilitación cuando no se recogen soluciones para placas de 6,5 y cuando las placas dobles que se recogen solamente son de 15x15, cuando la más habitual que se coloca en obra es la de 13 normalmente, porque es la que menos pesa. Entonces, bueno, tampoco dice nada, por ejemplo, la colocación de canales horizontales, cómo influiría en la pérdida de resistencias acústicas, o sea, de aislamiento acústico térmico. Tampoco se recogen las estructuras de 25 o 30, no me acuerdo cuáles, las pequeñitas. Y tampoco existen trasdosados directos, cuando también se colocan muchísimo en obras, sobre todo en rehabilitación, ¿no? Por lo tanto, veo que más bien está enfocado hacia la obra nueva, ¿no? Cuando en realidad son soluciones muy generales, ¿no? Que esto es un poco una crítica y les animo a hacer el segundo catálogo, ¿no? Que fuera esa continuación y esa adaptación real a soluciones de rehabilitación, ¿no? ¿Dónde estoy? Sí. Muchas gracias por la pregunta. Resolviendo esto, sí que hay soluciones con placas de 13 milímetros. Lo que no permitimos son placas de 6,5. Una placa de 6,5 es una placa decorativa, no es de rehabilitación. Las placas que tenemos cada uno de los fabricantes es para permitir moldearla y hacer techos curvos, pero no se le puede exigir unas prestaciones de aislamiento acústico a una placa que casi no tiene masa. O sea, los sistemas de entramado autoportante, como funcionan, son como sistemas de masa, resorte masa. Es un elemento masivo, porque tienen mucha densidad en nuestras placas, con un elemento que aísla, y en ese cambio de fases es donde pierde la energía la onda sonora y es como aislamos. Una placa de 6,5 no tiene las prestaciones adecuadas. Entonces, nuestras soluciones sí que tenemos sistemas con placas de 13. Y con placa de 15 recomendamos una única placa, cuando es una única placa. En el tema de lo de las estructuras, comentabas que no tenemos estructuras más pequeñas o trasdosados directos. Normalmente cuando haces un trasdosado directo ahí ya no intervienen las lanas. Entonces nosotros los fabricantes sí que lo tenemos con EPS y con otras soluciones, pero en esta guía estamos haciendo hay más soluciones fuera de esto, tanto los fabricantes de AFEMA como los fabricantes de PIL, de placa y solmenado de ATEDI, tenemos más soluciones, pero aquí se trataba de hacer una guía que aunase esos dos elementos. Entonces, al aunar esos elementos hemos elegido aquellos sistemas que responden un poco a las necesidades en conjunto de ambas soluciones. ¿Y qué más quedaba? Más espesores de placa. Los espesores ya hemos dicho los 6,5. Y lo de los trasdosados directos es eso, porque un trasdosado directo solo lleva una pellada de pasta y placa y ya no interviene el tema de la lana. Es un tema como acabado. Sí, pero normalmente ese aislamiento tendemos a hacerlos con otros materiales que no son lanas minerales. Ya. Sí, lo hay, sí. Sí, ya, ya. Pero nunca los hemos caracterizado como asociaciones, esos sistemas. Claro. Sí, no, está claro que seguro que faltan cosas y siempre faltarán, ¿no? Tenemos que empezar por algún sitio también y aunque llevamos ya años, esta no es la primera edición de esta guía, vamos completándola con nuevos ensayos, con nuevas soluciones y bueno, pues a lo mejor nos das una idea y lo comentamos en los comités técnicos. Pero es verdad que no todo lo que hay no está aquí dentro, eso seguro. Sí, más, por favor. ¿Alguien más? Bueno, allí, a ver, Adolfo, a ver qué, no sé si para atrás me he visto una más, no. Bueno, pues una vez que no hay más preguntas, tengo que dar por terminada esta jornada, para lo cual, pero no quiero darla por terminada sin más. Os quiero informar de que esta es la tercera edición que se hace de esta guía
se empezó la primera vez con un catálogo de unas soluciones, y abundando a lo que dice la señora, que poco a poco vamos metiendo más soluciones. En este momento, cuando optamos por hacer el diseño de este documento, pensamos que era fundamental en aquel momento, que ya hace unos meses, que era hablar de térmica, acústica y fuego como elementos más importantes, independientemente que luego las soluciones se hayan usado soluciones y se puedan usar, sin lugar a duda, soluciones para rehabilitación, que lógicamente en este momento es muy importante. Pero sí quiero dar las gracias a que esta guía, esta tercera edición de la guía, se ha podido llegar a ella gracias a personas, gracias al instituto, gracias a los comités técnicos de las empresas que se han dedicado durante muchas horas de su vida privada a este tema, porque independientemente cada uno de ellos ha tenido que hacer su trabajo en su empresa. Y principalmente yo quiero dar unos nombres que también nos ayudaron y nos fomentaron a que hiciéramos estas guías y que han estado aquí presentes y están en este momento. Tenemos aquí a Javier Serra, que en un momento determinado pues fue su director general, hoy está jubilado, gracias a Dios, y vive muy feliz. Fue director general de Innovación y Calidad en la Edificación. A Luis Vega, que no está jubilado, está trabajando, como habéis visto, que fue coordinador de la Unidad de Edificación Sostenible de la Subdirección General de Arquitectura y Edificación. Y al Instituto Torroja, porque cuando nos planteamos con la aparición de la posible aparición del código técnico, que todavía no se había publicado, cuando nos planteamos hacer un catálogo, nos dirigimos a ellos, planteamos el tema, y José Antonio Tenorio, hoy investigador del Instituto Torroja, ha dado un salto importante en su calificación personal y profesional, nos cogió con su mano, junto con Teresa Carrascal y dos señoras aquí presentes, Belén y Amelia, y nos dedicamos a plantearnos cómo hacer un desarrollo del catálogo del código de edificación en la parte puramente acústica en aquel momento, para que fuera un documento válido para arquitectos y profesionales de la construcción, donde teniendo unas soluciones fáciles, elementales y con un desarrollo lo más simple posible, poder ir directamente a una opción simplificada y poder optar por esas soluciones, que nosotros nos preocupamos de hacer primero unos ensayos en laboratorio y unos ensayos in situ. Los laboratorios hicimos un montón de ensayos, como tenéis reflejado, y ensayos in situ un montón, que también nos costó nuestro esfuerzo conseguirlo, puesto que las empresas no querían y no quieren que se entre en cómo están construyendo. Por lo tanto, tuvimos que recurrir incluso al Ministerio para que nos ayudara a buscar qué obras podíamos ir para poder hacer ensayo in situ, porque nosotros lo queríamos y además regalábamos y seguimos ofreciendo. Todo el que esté dispuesto a que quiera que le hagamos ensayo in situ, estamos dispuestos a hacer ensayo in situ para saber cómo se ha comportado nuestros sistemas en cada una de las ejecuciones que se han hecho. Y para eso, luego le regalamos los datos del ensayo. Es decir, el ensayo se lo hacemos, nos planteamos tanto en ejecución como no, y dirigiéndome a la señora que ha hecho el planteamiento de rehabilitación, también estamos dispuestos a hacer ensayos antes de ejecutar una rehabilitación y a posterior de realizar la ejecución de la rehabilitación, con lo cual tendremos verdaderamente el proyectista tendrá un resultado de sus esfuerzos y nosotros conoceremos cómo se comportan de verdad cada uno de los sistemas. Por lo tanto, esa es una parte primera que no se me podía olvidar. La segunda es que nos sentimos orgullosos de lo que se ha hecho y estamos muy contentos, primero por la asistencia que hemos tenido después de tres veces. Todo el mundo considera que la asistencia a una reunión de este tipo hay fallos de 30 y 35% de los invitados. En nuestro caso no ha habido esos fallos, sino hay una asistencia masiva al tema. También, y volviendo, no me voy a terminar muy pronto, hablando de los instaladores, pues bueno, quiero decir que independientemente de las personas que estamos aquí procedentes de Madrid o de su entorno, ha venido personas procedentes de Zaragoza, Barcelona, Andalucía, a esta conferencia o este planteamiento, esta jornada de exposición de qué cosas podemos aportar al mundo de la construcción con nuestros sistemas. Lógicamente, venir desde Barcelona, de Andalucía o de lejos de Madrid es mucho más importante, el agradecimiento está.
Pero como han venido sociedades instaladoras, yo quiero agradecer, como antes he dicho, a esas sociedades instaladoras que con un esfuerzo tremendo y con una competencia muy dura que tienen en su trabajo del día a día, el poder demostrar de que haciendo las cosas bien, las cosas salen muy bien. Y cuando lo que se quiere hacer chapuzas, pues lo que sale al final es chapuza. Por último, ¿qué queréis que os diga más? A vosotros, que estáis aquí, si no hubierais venido, este acto no se hubiera podido hacer.